Para Traful Trio, se pasaron súper bien el sonido, la calidad y todo. Cuéntenme un poco de qué se trata Traful Trio, qué es, cuál es la propuesta que tienen musical ustedes. A ver, cuál de todos, tú que tenías el micrófono ahí. Bueno, presento a los integrantes, Eduardo Muñoz en el piano, Joaquín Loaiza en la batería. Tenemos de acompañante ahora músico invitado iquiqueño. A Joani Torres. Mi nombre es Claudio Fernández en el saxofón. Traful Trio es un grupo de Santiago que hace música de fusión de raíz chilena, ritmos de raíz chilena, y lo mezcla con algunos otros elementos cercanos al jazz. Hay una ¿cuánto fusión, tiempo que ya eso. Llevan funcionando, que ya están como trío? Claro, nosotros nos conformamos como trío hace un año que empezamos a juntarnos a ensayar y a crear nuestros temas, desde el año 2017. ¿Tú, Joaquín, antes estabas en otros grupos? Sí, bueno, yo soy de acá, de Iquique. Tocaba en otras bandas más rockeras y hace 3 años me fui a Santiago, que estoy allá, y hace 2 años conocí a Andrés y ahí empezamos a ensayar. ¿Cómo sienten que es la llegada de este tipo de música al público? El público que siempre está un poquito más propenso al rock, al pop, en el último tiempo al reggaetón, a la cumbia. ¿Cómo ven que este tipo de música llega? Yo creo que es bien variado la llegada que nosotros tenemos. De hecho, todavía estamos en un proceso de descubrimiento de las distintas llegadas, porque hemos tocado para gente también desde juntas de vecinos hasta festivales. Entonces vemos que la gente también muchas veces se sienta, escucha, como que lo aprieta y se le llega de alguna manera. Entonces ahí también vamos después teniendo conversación con la gente, nos dicen cosas. Y o sea, una situación que a veces parece un poquito difícil de tocar la fibra, de repente sí se logra y la gente sí te empieza a decir, oye, qué bien, que me gustó, qué bien lo hiciste. Ahora en Iquique, ¿en dónde se presentan? ¿Cómo es? ¿Por qué están en la ciudad? Claro, nosotros nos encontramos actualmente realizando una gira de músicas de raíz y fusión chilena de invierno. Partimos acá en Iquique el día viernes. Ya. El día viernes partimos. Joaquín, sí. Si quieres. Bueno, el día viernes pasado tocamos en la Escuela de Flamenco de Giselle Fernández y Santiago Fuerte. Sí, conozco a la Giselle y a Santiago. Sí, un muy bonito y muy buen espacio que invito a la comunidad que lo conozcan, que está en Amonati 1666, entre CP González y Manuel Rodríguez. Luego tocamos el día sábado en la EMAC. Ese fue el sábado pasado. Ayer hicimos un taller y presentación en Pica.
sienten la acogida de la gente buena, así que, sí, que ha habido... Sí. Bueno, el taller y presentación lo hacemos por lo mismo, por un taller un poco para explicar de dónde nace esta fusión, que no es primera vez que la que un grupo la hace, ya la han hecho otros grupos acá en Chile, uno, los Jaivas, conocidos, en fusión de música rock con rock, folclore, claro. Congreso también. Ya. Y ayer el taller lo hicimos de hecho para niños de los colegios y también estaban apoderados. Había gente de la comunidad, un taller abierto para todos y la recepción claro. Fue súper buena. La música, quiero igual destacar que la música que nosotros hacemos tiene mucha influencia de Ernesto Holman, bajista que fue parte del grupo Congreso y con el cual además tuvimos la posibilidad de estar en un taller de clases con él, también pudimos estudiar y compartir y aprender de su visión de la música también. Ok, mucho. Bueno, yo los voy a dejar para que el público de nuestro canal, de nuestro programa, siga disfrutando de la música de Traful Trio, más el invitado que es Joani. Joani, ¿tú te quedas acá en Iquique después o también? O, tú eres de Iquique. Aprovecho para pasar el dato que ahora nos vamos a una gira en Bolivia. Vamos a Cochabamba, un festival de jazz de invierno de Cochabamba. Ya, perfecto. Vamos a estar el 1 y el 2 de agosto tocando allá. Perfecto, que les vaya súper bien, toda la suerte del mundo. Joaquín, y para la próxima, identifícate cuando me empecé a hablar. Me hablaste 3 meses y nunca me dijiste que eras tú, pero bueno. Yo me retiro del set y los dejo ahí con Traful Trio. Thank you.